Muy buenas tardes, noches, noches, tardes, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, estoy aquí, aquí abajo, chiquitín, estoy aquí, chiquitín. Pero me puedo hacer grande, mira, me puedo hacer grande, ahí está la pantalla. Pero luego llego ahí y hago mi... chiquitín, chiquitín. Pero luego me hago grande, que yo ocupo toda la pantalla, pero luego me hago... Bueno, me dejo de gilipolleces, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo directo de Glass Masquerade, el juego de puzzles de vidrieras que yo conocí gracias al gran Lagman, que me llamó muchísimo la atención y que he decidido pues traer aquí también, en este canal. Iba a hacer cosas de tema de... A ver, la idea principal era hoy jugar al Dark Souls. Estoy muy cansado, estoy realmente cansado y digo, mira, no voy a estar en condiciones de poder jugar bien al Dark Souls, ni jugar a gusto seguramente, así que vamos a darle un poquito a los puzzles. Es súper relajante, es súper agradable y vamos a disfrutar un poquillo más de estas aventuras de puzzles. Recordad que si estás viendo esto en YouTube, que lo emito en twitch.tv/lascosicasdejoserra, y si lo estás viendo en Twitch, esto luego se sube a YouTube. Así que, como os decían, hoy no haremos Dark Souls, le vamos a dar mañana fuerte y flojo seguramente, y luego ya veremos a ver qué es lo que hacemos, pero algo se hará seguro. En fin, vamos a continuar nuestras andanzas. Al final no me he comprado los DLCs del juego. Supongo que más adelante, no sé si pillarme los DLCs o... No sé si pillar los DLCs o pillar directamente el Glass Masquerade 2. No lo sé. Bueno, tenemos aquí Australia. Le damos a Australia a ver si se desbloquean todo esto o qué. Vale, de nivel dificultad 4. Vamos para allá a ver qué tal es este puzzlecito. Este puzzlecito. Mientras vais entrando, pues yo voy haciendo yo ya puzzles. Y luego diréis, Sierra, ¿y ya te has hecho los puzzles? No, no caerá esa breva. Vale. 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 Joder, qué raro, ¿no? Qué rara la forma que... Bueno, esto es un lateral seguro. Vale, va a ser ahí arriba. Perfecto. Esto es otro lateral. Va a ser aquí. Joder. Esto yo tiene pinta de ser lateral también. Va a ser aquí. A shaky the heart and you're to blame, baby, you give love a bad name. ¿Cómo estás, Shaky Bonico? Ese Shaky poderoso, ¿cómo está Bonico? Ay, Bonico, Shaky. Ay, el Shaky Bonico. Mira el perrete del Shaky también. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué marcha llevas? Ya defiende, ¿eh? Ese Dark Souls le daré mañana. Es que salí. Hoy estoy súper cansado. Entonces no iba a estar centrado. Mañana le daré fuerte y flojo. Le iba a dar hoy al Dark Souls. Hoy la idea era darle, pero es que es eso, es que. Prefiero estar un poquillo más concentrado porque si ya de por sí me dan hostias, pero hasta en el carnet de identidad, imagínate estando flojo. Así que el cambio hemos decidido hacerlo así. Pero ya verás cómo mañana a tope. Mañana me paso 6 o 7 bosses. El de Paquirrin, joder. Hostia, pues a mí, ¿sabes qué? Últimamente, no sé si me ha salido como unas 20 veces el de los juegos de PlayStation. Claro, el juego necesita que esté focus. Me apetece, la verdad es que me apetece jugarlo. Me apetece mucho jugar el Dark Souls. Me está molando bastante. Joder, tenía mucho miedo metido en el cuerpo del Dark Souls, ¿sabes? Y de momento me está molando mucho, o sea, lo estoy disfrutando. No es tan exageradamente chungo como yo me pensaba que era, o como me hacían creer que era. Que no está, joder, que es chungo, que, a ver si me entiendes, que es jodido. Pero yo me pensaba que iba a ser incapaz de jugarlo. Y mírame, ahí con mis santos cojones jugando al Dark Souls.
¿El del pequirrín y el de la peli del bicho? ¿Qué peli del bicho? Ya sabéis que si queréis colaborar con los puzzles y decir, pues Joserra, así esa pieza para allí, esa pieza para aquí, sois más que bienvenidos. COVID-23. Creo que han hecho un anuncio del COVID, una peli, o que, ¿de qué estamos hablando? Decano. Yo la verdad es que no he visto. O sea, los únicos anuncios que me han salido últimamente son de la Play. O sea, pero a saco. A saco, muy a saco. Y dices, macho, que ya lo he visto una vez, que no me lo tienes que poner cada vez que arranque Twitch. Pues nada. Cada vez que arranco Twitch, el canal de alguien que no estoy suscrito, evidentemente. Estacazo, mira, eso va ahí. La peli de Inmune que va sobre el... Ni idea. No tengo ni idea, no la he visto. No puedo, es que tengo todo en el ordenador. No, es que tengo el ratón aquí, no tengo el ratón en el donde tengo el streaming. Entonces no lo puedo ver. Pero vamos, a mí ya te digo, no me ha salido de móvil. Uy, el móvil lo tengo aquí. Luego lo veré. O si lo quieres poner por Discord o lo que sea, luego le echo un vistazo. Esto va a ser ahí. ¿Y Shaki, cómo va, Bonico? Shaki, madre mía, tú estás con el 2, ¿no, Shaki? Con el Dark Souls 2. Si no me equivoco. ¿Qué huevos tienes aquí también? Shaki el Grande. Primero de su nombre. Shaki the Hard and You're to Blame. En películas, o bueno, si quieres en el general, tampoco pasa nada, ¿sabes? En el general también lo puedes poner. Me estáis ayudando nada con los puzzles, ¿eh? A ver, esto tiene que ser por aquí. No sé ni de qué país estamos haciendo el puzzle. Ya ni me acuerdo, tío. Este ¡Uy, va! Que lo he soltado ahí en el medio y se ha colocado. Hostia, qué potra. Este juego se lo conocí, lo he dicho un montón de veces, pero no me canso de repetirlo, porque es que se merece que lo mencionen mil veces y 20.000 si hace falta. Este juego lo conocí yo gracias a Old Lagman, el gran Lagman, todopoderoso. Eso va a ser ahí. Qué grande Lagman, me cago en Ross. Y lo que se le echa de menos. Pero es por un bien mayor. Luego podremos decir, oye, este juego que estoy jugando, no es que lo conozca por Lagman, es que lo ha hecho Lagman. Y será maravilloso. Ahí. Vale, esa estrellita ahora va a ir aquí. Vale, esto va a ir ahí. Joder, estoy aquí. Una americanada de cojones. Buf. Buf. ¿Vamos al cine a verla? ¿Decano o qué? Ya se tiene que ir ahí, por huevos. Seguro que va ahí. Seguro que va ahí. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro que va ahí. A ver si va a ir ahí. Y me estoy poniendo cabezón. Y este va ahí. Perfecto. Esta va a ir ahí. No. Esa no va ahí. Pero está ahí, sí. Y está aquí. Efectivamente. Estaba aquí. Madre mía, este puzzle se me está dando de lujo, ¿eh? Mejor que el Dark Souls. También te digo. Eso va ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. ¡Ay! No. ¿No va ahí? No, 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 no. Esto entonces va a ir aquí. Eso ahí.
Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y ya está. 7 minutos se tarda en hacer el océano. Ve tú delante que te cubro. Pero la verdad es que yo llevo sin ir al cine. Yo creo que la última película que vi en el cine, que fue Assassin's Creed a lo mejor. Hola Ivania, bonita, ¿cómo estás? ¿Que comenzaste el qué, diplomado? Nah, no te preocupes, Ivania. Tú aquí eres siempre bienvenida cuando puedas y cuando quieras. Y sabes que aquí te queremos muchísimo, que estamos súper orgullosos de ti y que esta es tu casa. Cuando quieras pasar, entras. Cuando quieras salir, sales. Tú, Ivania, llévate la llave del canal. Y ya cuando quieras entras y sales y yo qué sé. Si te quieres traer a tu chico para zapateártelo ahí en la habitación, pues también puedes, ¿sabes? Joder, qué cambio, tío. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Me he pillado ahora. O sea, ayer me terminé el capuchino del Mercadona. Me he pillado un capuchino de Nescafé. Y hostia el cambio, ¿eh? Por norma general, a mí no suelo notar los cambios así de... O sea, me suelen gustar incluso los productos de marca blanca de Mercadona. Pero me hago un ros. Qué cambio en el capuchino, ¿eh? Brutal. Hostia, este de Irlanda lo habíamos hecho ya. Así era el de Halloween. Y esto era el de Turquía, el de Heritages Demo. Eso es era una demo, vale, ese no lo hemos hecho. Nos faltan dos puzzles nada más, ¿eh? Este es chungo de cojones. Hola, papá, esto es un juego de puzzles. Es un juego de puzzles en el que vosotros podéis colaborar y ayudarme a completarlos. Vale, vamos a empezar este. De hecho, hoy me quiero ir a acostar pronto, no voy a estar mucho. Espero que luego pasa lo que pasa y nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Pero hoy sí, hoy me quiero ir a dormir pronto. Vale, entonces, si no has estado antes, porque este es el cuarto directo que hacemos de este juego, ¿vale? Y seguramente está por 4 pavos en la segunda parte y me la voy a pillar, pero ipso facto, ¿sabes? Entonces, si no has estado antes, te digo cómo lo hacemos. ¿Ves que hay 2 círculos de piezas, ¿vale? Interior y exterior, y luego tenemos izquierda y derecha. Entonces tú me puedes decir, la tercera pieza del círculo interior-derecha, que sería esta, quiero que la pongas a las... esto sería las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Y yo creo que esto va a ir por aquí. Pues no. Ah, no, 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 va aquí. ¿Vale? Sería las 9. La tercera del interior derecha, las 9 la hemos puesto, ¿vale? Este es difícil, nivel de dificultad difícil ponía. Vamos a ver, mira, esta tiene que estar o aquí abajo o aquí por el ángulo. Pues ninguna de las dos. Tócate los huevos. No. No, no, no. Ninguno de los dos. Qué cabrón cómo me ha engañado. Y esta. Esta va a ser por aquí, ¿eh? Es que lo veo. Yo voy poniéndola hasta a ver si encaja en alguno. No. Pues nada, y esta. Vale, y esta por aquí tampoco. Pues macho, es que me engañan mucho, tío. Hostia, me engañan muchísimo. Porque da la sensación de que esta va a encajar en la esquina esa. Es lo que voy buscando. Qué cabrones. A ver. Esta es la que he cogido antes. Vale, ¿y esta? Vale, esta sí. Sí, 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 es una caña este juego. Este juego os lo recomiendo muchísimo. Yo lo conocí gracias a Old Lachman y
Estoy súper encantado con el juego. ¿Ves? Perfecto. Vale, esto es por aquí se ve. ¡Uy, wow! Se movió muchísimo. Ya no sé cuál era. ¿Era esta? Vale, esa va ahí, sí. Perfecto. Y esta va ahí. Y esa va ahí. Vamos a ir haciendo lo que son las esquinas, ¿no? Mira, como sabía yo que esa iba por ahí arriba. Vale, y ahora tenemos esta. Pero si queréis, si queréis paro, ¿eh? Porque yo hoy voy... O sea, he empezado este porque estoy súper cansado. Pero estoy yendo a toda ventisca. O sea, si queréis decir, oye, Joserra, déjame jugar a mí también, ¿vale? Que esto es para que juguemos todos. Soy un visionario, dice. Soy un misionario. Como la postura. Y esta tiene que ser por aquí. Porque aquí no va a caber. Hostia, sí, sí, sí cabe, ¿eh? Hostia, sí cabe. Va a ser ahí. ¡Oh! ¡Qué interesante! Vale, está aquí. Pero yo lo que queráis, ¿eh? Si me decís, Joserra, para una pizca, que quiero decirte un par de piezas, pues yo paro. Por norma general os espero, pero como estamos poquitos, por eso le voy dando. ¿Esta va a ser ahí? ¿No? Yo creo que va a ser ahí. Seguro que no es ahí, tío. ¿Qué cabezón eres, Joserra? ¿No es que no? Yo creía que sí. A lo Mike Tyson, hostia, pues mola. ¿Cómo me has puesto un gorrete? ¿Cómo me has puesto un gorrete, un pañuelo? Hombre, queda bonito, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo y me parece incluso sensual. Yo me da para mí mismo. Vale, este va a ir ahí. Nada, nada, pues seguimos, seguimos. Si es que es eso, es que normalmente lo jugamos entre todos, ¿vale? Vosotros me decís piezas. Vale, no lo veo. No lo veo, no. ¿Qué pasa? ¿Que puedes...? Eso, ¿será lo de modificar emotes? ¡Oh, mira! Vale, la cara estará en el medio, supongo. ¿Eso qué es lo de modificar emotes, Decano? Vale, esto es aquí. Ya, si vemos algo plano, esto es de algún... Vale, este va a ser aquí también. Si vemos algo plano es que es por aquí. Míralo, ¿ves? ¿Ves esas piezas de ahí? Esa no, pues la otra. ¿Ves esa? ¿Ves la segunda rotonda? ¿La segunda rotonda a la izquierda? Pues esa no. Así es como dirigimos aquí en mi pueblo, ¿sabes? ¿Te ves esa rotonda de ahí? Pues allí no. Pues esa no, la siguiente. ¿Ves? Pues estaba ahí. No, pues mola, mola. Ahora puedo tener un pañuelo en mi cabeza. Pues macho, y esto es que no me cuadra. Pam, pam, pa, para, pam, para, pam.
Eso ahí. Perfecto. Y esta es que no sigo sin verla, ¿eh? Vale, las flores, ¿será por aquí? No. Pam, para, para, pam, para, pam. ¿La salí del pueblo? Esa gorda fea de allí, sí. Esa es la salida del pueblo. Pobrecica, no os metáis con la salida del pueblo. Que no lo hace con mala intención la muchacha. Ah, mira, 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 mira. ¿Esta va a ir aquí? ¡Sí, señor! Y es ahí. Y es ahí. Y esa la podemos meter ya aquí también. ¡Perfecto! Sabía yo que esa iba al medio. Vale, a ver. Porque esto tiene más pinta. Macho, me mola mucho la tranquilidad que aporta este juego. Ahí. Esto es una esquina de estas también, ¿no? ¿O será por aquí? Correcto. Es que es súper tranquilo este juego. Me cago en Ross. Qué gustico que da. ¡Ay, qué gustico! ¡Ay, qué gustico que da este juego! ¡Ojo el gustico que da! A ver, mira esto. Vale, este es ahí. Vale, ahí es ahí. Pobrecico, pobrecico. Claro, eso porque vosotros sois personas normales, pero a ese señor caracol pues le jode, ¿sabes? Oh, señor, con vida perfecta. Claro que vas ahora, desgracioso, aquí, señor con vida perfecta. Joder, es que esta tiene que estar, que venir por aquí, ¿no? Seré gilipollas, tío. Anda que no estaba clara esa. Clara de luna de Pussy. De Pussy. Efectivamente. Estás ahí. Madre mía. Estamos on fire, ¿eh? Ay, va, que, coño, que sí, que sea aquí. Que lo he visto yo, que lo sé. Esta es ahí. Perfecto. Sí, sabré yo. Ya lo tengo hecho, hombre. Hostia. Perfecto. 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 Hola, Candimonia, ¿qué tal, bonica? Y lloverá y lloveré, lloveré. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidas, bonicas. Estamos aquí con los puzzlecicos. Ahí los puzzlecicos. Ahí los puzzlecicos. Ahí los puzzlecicos. Ya los puzzles. Creo que estamos a punto de terminar el juego, ¿eh? Me falta un puzzle nada más.
Y nos vamos a zurrir mierdas con un látigo. La verdad es que se me ha dado súper bien estos dos puzzles. Pensaba yo que íbamos a desbloquear alguno más, pero no. Está la cosa muy quieta. Hola Munio, ¿qué tal? Pues muy bien. Iba a jugar Candy. Iba a jugar al Dark Souls, pero estoy muy cansado. De hecho, digo, ¿y al WoW? Pero es que estoy muy cansado. Y he dicho, pues qué mejor que relajarnos un poquito con los puzzles. Y aquí estamos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo habéis acabado la semana? ¿Habéis acabado todavía con algo de energía o estáis hechos mierda? Con ganas de jarana todavía y de fiesta. ¿Cómo habéis acabado vosotros? Vale. Vale, este tiene pinta de que no va a ser muy difícil. ¿Qué vamos al restaurante? ¿Dónde va el Paco por la fruta? No sé. Bien, y seguro que a su mujer le hizo mucha gracia. Tú en la shit también. ¿Al final vas a poder ir a Valencia o cómo está el tema, Candy? ¿Te dejan o no te dejan? Vale, si era ahí. Hombre, siempre puedes, yo qué sé, intentar que te hagan un justificante de que es algo de trabajo o algo, ¿no? De España profunda. Oye, yo vivo en un pueblo de la España profunda, ¿eh? Así me voy a ofender. Ah, mira. Vale, estos que tienen muescas son del reloj. Vale. I understand, babe. Y la verdad es que hay mucho frutero por aquí, decano. O sea, las cosas como son. Por aquí, los fruteros. Tú fíjate, en 50 kilómetros a la redonda, pues habrá 5 o 6 fruticlubs. O sea que. Pero, vale, el problema es si quieres luego volver a Jaén. La musiqueta del juego es súper, súper dulce también, ¿eh? Y súper agradable. Ay, hoy, disculpad que no haga promociones hoy, pero es que es eso, tengo el... Ahí está. En el ordenador donde estoy haciendo los puzzles es donde tengo el teclado y el ratón. Entonces no puedo cambiar al otro para hacerlo. Gazapacho. Siempre estaba con mochilo y con pincho. Gazpacho y mochilo siempre van con pincho. Gazpacho y mochilo siempre van con pincho. Pinchito for you. Pinchito for you. Pinchito for you, pinchito, pinchito for you. Claro. Pero que te duele. ¿Estás todavía convaleciente?
Pero pues ya lo tenemos, gente. Señoras y señores, acabamos de terminar el Glass Masquerade. No, además, si te hacen una PCR de estas que te haga de daño, la cosa más bestia es con un amigo en un cumpleaños. Miedo me das. ¿Ya está? ¿No? Efectivamente, hemos completado el juego. Sí. Nos quedaban 3 puzzles y los he hecho súper rápido. Ya estaría. ¿Cuántas veces has muerto? Ahora te lo miro. Espera, a ver. De hecho, pon exclamación muertes. Papá, pon exclamación muertes en el chat, por favor. ¡Oh! Tengo algo nuevo. Por 53 veces he muerto. Mirad lo que tengo. Mini brownies del Mercadona. Buenísimo. Buenísimo. O sea, es novedad. Y madre de Dios, qué buenos están. Son mini brownies. Son mini brownies. Y están que te cagas. Porque estoy rodeado de niños, que si no me cago en tu puta madre. Mercadona. Hostia, ¿llevan gluten? No lo sé. Yo creo que sí, porque no pone nada de sin gluten. Son 8 brownies. No pone lo de sin gluten en ningún sitio. No pone nada de sin gluten. Candy, sorry. Claro, por eso. Si no lleva la pegatina de sin gluten, es que sí que lleva. Y este sí que lleva. Yo creo que sí. Claro, es que lleva harina de trigo. Lleva harina de trigo. Si lleva harina de trigo, lleva gluten, ¿no? Y puede contener trazas de frutos de cáscara y sulfitos. Yo creo que sí que lleva, Candy, sorry. Sí que lleva. Sí que lleva, ¿eh? Yo creo que sí. Pero es cierto que nos tendríamos que poner el sonido de Mercadona, ¿eh? Ahora pega a empezar Skyrim. No, Skyrim ya no lo toco ni con un palo. A Skyrim es muy probable que no lo vuelva a tocar ya ni con un palo. Es el maíz. ¿Es el maíz lo que tiene gluten? El drama del celíaco, claro. Ah, trigo, centeno y avena. Ah, mira, no, pues maíz no lleva gluten. De hecho, a ver. ¿Es verdad? Mira, esto. Perdón. Estos son los conos, que son de maíz,
Y fíjate que ahí sí que lleva la... Joder. A ver si soy capaz. Ahí sí que lleva la pegatina de sin gluten, ¿ves? ¿Veis ahí? La pegatina de sin gluten. Y son conos de maíz. Esto sí que lleva maíz. Es verdad. Pues mira. Va a cerrar. Pues ya estaría. Nos hemos pasado el juego. Me faltan los DLCs. Me faltarían los DLCs. Es el de Heritage e Inceptions, yo creo. Uy, va, uy, va, uy, va. Mira, el Glass Masquerade 2 cuesta 4 euros nada más. Seguramente lo pille. Este lo tenemos. Y los DLCs de este costarían 3 euros y algo. Ah, no, este es del 2 y este también es del 2. El del 1, 1,50. No sé si pillarlos. La marquita te salva la vida. Pues, joder, es una mierda lo de tener que estar tan pendiente, ¿verdad, Candy? Yo tengo una amiga que es celíaca también. Y es eso... Cada vez que hacen cualquier cosa en casa, no, es que no, claro, no lo pueden hacer en el mismo sitio que han hecho. Uf, es. No, de hecho, me voy a ir a acostar enseguida. Son las 10:30, pues me voy a ir a acostar en breve. Vamos a repetir alguno de los puzzles. A ver cuáles son de los puzzles que más nos hayan molado. Repetimos un par de puzzles. Y lo dejamos. A las 11 en la cama estoy, ya verás. Es que estoy muy cansado. Hostia, claro, la cerveza tampoco la puedes tomar. F cerveza, pobrecita. Pero con esa voz tan dulce no puedes decir F cerveza. Vale, vamos a ver. Esto es lo que es. Países visitados. Venga, ¿qué país queréis que volvamos a visitar? Uy, ves, si es que tengo mucho sueño. De hecho, ya os digo, seguramente por 4 euros, capaz de que me lo pille. ¿Hay cerveza sin gluten? ¿En serio? Mira, podríamos hacer de nuevo la de Halloween. ¿Hacemos esta de Nueva York? Vamos a hacer la de Nueva York, va. Nunca será lo mismo. Cerveza sin cerveza. Igual que leche sin lactosa. Chocolate sin azúcar. Cerveza sin alcohol. Si es que al final le quitan todo lo bueno a todo. Dicen, no puede ser. No, a mí es que no me gusta la cerveza, la verdad. Venga, va. Vamos a hacer esta y nos vamos. ¡Prometea bonita! Muy bien, ya nos hemos terminado el juego. Ya lo hemos terminado, Prometea. ¿Y tú qué tal? ¿Te has pasado ya los puzzles esos chungos del jazz shading? Más estilosa, claro que sí. Y con su copita de vino, la muñeca con la copita de vino. Oye, Candy, uno de los próximos dibujos que hagas debería ser la muñeca bebiendo vino. Así lo dejo yo. Igual que haces a la muñeca ahí con el... Ya lo diré. ¿Esto será ahí? Sí. Igual que haces la muñeca con el parasol, pues bebiendo vino. Yo lo veo, ¿eh?
No. Ya he visto que has hecho uno que es a la primera, que no sé si has visto. No sé si has visto el clip que te he creado. Te he creado un clip de ¡Tan chorra! Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Decano, ya has puesto un enlace y te ha baneado el bot. Estoy en el otro PC, tío. No te. No. ¿Cuántos segundos? Hostia. Espérate, a ver. A ver cómo es. A ver, ahora. Ya me las has liado. Y ahí está. Y el SEO a Candionion también. Que es muy bonita. Aprovechando que he cambiado de PC, pues ya tiro las promociones. A ver. Lo que pasa es que muchas veces cuando hago el cambio, luego ya no me va bien el ratón. Esperemos que esta no sea una de esas veces. Vale. Vale. Balalam. Tontón. Trrrrón. Chon, chon. Ahí sí. No, si no pasa nada, si lo único es eso. Que. Que como no estoy en el otro PC. 295. Candymonion. La de Mercadona es la que más ves. Esto tiene. No. Pero esto sí. Vale, esto de los palomos. Tiene una gaviota. Las gaviotas son los enemigos naturales de Fronger. La gaviota es el enemigo natural de Fronger. Está. Por un lado está Javi 10. ¿Podríamos considerar que el enemigo de Fronger en ese caso serían las javiotas? ¿Javiotas? Vale. No. Aquí. Claro, si ella lo que quiere vivir es cerveza normal. Eso es lo que se disfruta. La cerdería, ¿verdad? Yo creo que ya que esos sí iban por ahí. Pero don yo creía y don yo pensaba son amigos de doña ignorancia y don tiempo perdido. Y esto se verá por aquí. Porque tiene el pico del edificio que supongo será asimétrico. Es que ya no me acuerdo, tío. Acabo de ver el porque lo habíamos resuelto en su momento, este puzzle. Esto debe ser por aquí. Vale, perfecto. De té y vino, claro. Pues ni tan mal, Candy.
El té es bien. Míralo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece qué? Hostia. No. No. Esto es aquí. Y joder, esta tiene que ser. ¿La mago es sin gluten? No puede ser. Bueno, tendrán algunas opciones, ¿no? Exterior derecha, el último. Voy abajo a las 3. ¡Ole! ¡Ole la Prometea! ¡Ole! A ver. Ahí tenemos la Estatua de la Libertad. Y esto va a ser ahí. Perfecto. ¿Ahí? No. Tenemos a tope, ¿eh? Seguro que con el... Con esto del... Con el hervidor ese de té. Seguro que hay con, yo me imagino a Candy ahí con la muñeca con, o sea, porque Candy, no sé si lo sabéis, pero es una muñeca. No digas muñeca, di muñeca. Bueno, me entendéis. Y yo la veo ahí toda chiquita con su traje, con su traje rojo y las estas blancas, los bordes blancos, la camisa blanca y tal. Ahí con su té. Toca guay. A ver. Esto tenía pinta de ser por aquí. ¿Será esto? ¿Sí, no? Primera superior izquierda. ¡Ole! ¡Ole la Prometea! Ya lo tenemos, ¿eh? Ya está casi. Esto está acabadísimo ya. Nos hemos quedado con todos ya. Aparcaos. Pero aún le hemos dado tiempo a Prometea a poner dos. No jodas, eres Lolitosa también. Vale, pues lo vamos a dejar. Al final este, mira, este vídeo nos va a quedar cortito de una hora. ¿O queréis que hagamos algún puzzle más de los que ya hemos hecho? ¿Vale? ¿Hay algún puzzle en concreto que os molaría volver a hacer? Y si no, lo vamos a dejar y nos vamos a bueno, vosotros a hacer lo que queráis. Yo me voy a ir a dormir. A dormir mucho. Mira, vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno, va. En honor a Prometea. Este que es de Halloween. ¿Os parece bien? Que hagamos el de Halloween de en honor a Prometea. Que lleva ahí el sombrero de bruja. Pues ya veis, este cuesta 4 euros, creo. Y 3 el siguiente. O 4 y 5 o algo así. Venga, va, pues vamos a hacerlo, va.
Vamos a hacer el de Halloween. Que está ahí nuestra bruja Prometea. Ahí está. Vale. Adelante, mis valientes. Nada. Es así. Además, la música, fijaros que la música también es un rollo halloweenesco, ¿no? Madre mía, tenéis que ser súper kawaiis. Hola, Sadrael. Y no me digas que Melo se apunta a esas cosas también. ¿A qué cojones? Que se apunte a lo que quiera el hombre. ¿Se va a decir tú a qué se puede apuntar o que no se puede apuntar? ¿Qué tal, Sadrael? Bonico. Es de Halloween. El Keeper of the Seven Keys. La portada del Better Than Raw. Better Than Raw. Better Than Raw. No sé cómo se pronuncia. Qué barde que sabes inglés y no sabes nada, José. Es verdad. Soy más tonto que una mierda. Vale, este debería ser por aquí. Efectivamente. Qué grande, Melo. Él, si hay comida, se apunta. Qué crack. Buah. Pues no me digas más. ¿Dónde dices que hay que apuntarse? Y hay que vestirse de Lolita para ir. ¿Os imagináis que me he visto yo de Lolita para comer en las fiestas esas? ¿Tochulas? Si ya no sé ni hablar. No sé ni hablar. Lo he... You're the keeper of the seven keys. O sea, mira, esta tarde he escuchado yo, y hacía mil que no lo escuchaba, pero me he puesto la esta random de Spotify. Sporting Fies. Y me ha sonado de Unisonic, que llevaba sin escuchar la de Unisonic. Unisonic. Y claro, Unisonic se quedaría ahí en el limbo, ¿no? Ya que se han metido Kiske y Hansen de nuevo con Halloween. Pues se iría por ahí cerca, ¿eh? Pues no lo veo, ¿eh? No lo veo. Unisonic. Hostia, ya está. No sé si está ahí ya puesta. No, no estaba puesta. Y así por lo menos nos la quitamos. You're the keeper of the seven keys. Ah, mira, hemos pensado lo mismo, Prometea. El Ouji y el Dandy.
Pues yo no lo veo de todas formas. O sea, no lo veo para mí, quiero decir. Que conste. Vale, esto va a ser ahí. You're the keeper of the seven. Que más visto es el grupo que más has visto en directo. Ok. Dale un abrazaco a Melo de mi parte y dile que en cuanto te, o sea, que el dedo ya lo tengo bien, que esta semana le vamos a dar algo al WoW. Y que si necesita, a ver, toma nota, Candy, que si necesita que vayamos a hacer alguna raid de las antiguas juntos, que yo encantado también, ¿sabes? Tú díceselo, díceselo. Y ahora es que peligro cuando nos juntemos a hacer las boberías. Bobería, bobería. Está dentro del arma mía. La tierra donde nací. Hostia, que además. Ahora que has puesto el. Que ha salido el emote. Es que mola mucho ver a Candy cuando hace. Cuando está en directo. Que es una VTuber. Y su muñeca es que cuando se ríe. La muñeca se ríe también y hace así. Y cuando se pone seria, se pone así también la muñeca. Es una caña. Es que me mola mucho. ¿Ves? Con esos emotes. Con esos emotes. Yo creo que esto es de Lin, ¿no? Este ahora me va a costar más que la primera vez, ya verás. Vale, ese sí va ahí. Venga, muy buenas noches. Muchas gracias por haberte pasado, Candy, bonica. Que paséis un fin de fantástico. Si no, nos vemos. Este va a ser de aquí. Mira, se va Candy y empiezo. O sea, dice Candy que se va. Y yo empiezo a poner piezas. ¿Será casualidad? Pues que me estaba haciendo alguna clase de... ¡Brujería, brujería! ¿Será el café? Puede ser. Esto es que tiene que ser por aquí, tío. ¿Ves? Que veo muy poco esto. Mira, está así. Joder, tío, es que no sé, ¿no? ¡Onda! ¡Mira! La he soltado ahí. Inferior, interior, derecha, a la esquina. Muy bien ahí, Prometea, muy bien. Esta ha sido magia, ¿eh? Esta ha sido magia. Pero digo, tiene que estar por aquí, la he soltado. Que de esas piezas he soltado así muchas veces y mira dónde ha caído. Pero oye, nos ha abierto algo, un frente muy interesante. Ah, Prometea, mira, que tú no estabas antes cuando lo he enseñado. Tenemos picoteo nuevo. Muy chuche. Muy chuche. Mira esto. Es
Son 8 mini brownies. Son 8 mini brownies. Novedad en Mercadona. No te digo nada y te lo digo todo. Luego digo que estoy gordo, ¿sabes? Luego digo que estoy gordo y que quiero adelgazar. La voy a soltar ahí a ver si suena la, pues, si suena la flauta como antes. Vale. Interesante. La mar de interesante. ¿Qué es lo que esperas encontrar, pequeño? Esto es que me da la sensación de que es del gorro, de la bruja. Vale. Vale, perfecto. ¿Es como era lo del sombrero de la bruja? Vale, ¿dónde coño estará? Aquí. Es superior izquierdo interno. A ver. Superior izquierdo interno va a la 7. ¿Cuál? ¿Este a la 7? No creo, ¿eh? Ah, bueno, la 7 sería por aquí abajo. No, pero yo creo que no. Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Hala, tío, que lo he reseteado! ¿Lo he reseteado, en serio? ¡Hostia, qué susto! Digo, la he cagado. ¡Qué susto, digo, la he cagado! Con lo bien que íbamos. Ese que he cogido a las 7. Pero ¿cómo a las 7? ¿Por aquí? ¡Ah, este! ¡Joder, qué idiota! Vale, 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 ya lo veo, ya lo veo, Prometea. Gracias, discúlpame. Es que no estaba viendo ese hueco directamente. O sea, en mis ojos había un agujero ahí en medio, una neblina que no veía eso. Hola, Van, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Eso se llama sueño, eso se llama mucho sueño, se llama mucho sueño. Por eso les he dicho, imaginaos. Imaginaos que hoy llego a hacer Dark Souls. Así conforme estoy. Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que es que hay un detalle que no os he dado. Y a lo mejor podéis entender mejor por qué estoy tan hecho mierda. Por qué esta semana estoy tan sumamente hecho mierda. Y es que en la oficina. Chan, chan, chan. Espérate, no lo pongo, lo hago. En la oficina. Tenemos obras. Están alicatando los baños de la oficina.
No, o sea, y derribando con el compresor y con el taladro y con no sé qué, y al final. Segunda de la izquierda interior a las 9. A las 9. Por aquí. ¿Dónde? ¿O es que he movido yo algo o algo? ¿He movido algo? Interior izquierda me has dicho, ¿no? Derecha, joder, soy estúpido, tío. No. Derecha interior, segunda a las 9, no. Ah, pero es esta sí. Es la tercera, ¿no? Que a lo mejor la había movido. Esta es la que quieres decir. Bien, bien, bien ahí, Sarrael. No, no te preocupes, yo también estoy muy tonto. Así que paciencia, paciencia conmigo, por favor. ¡Hola, Rina! ¡Bonita! Mira la Rina, qué bonita. Mira la Rina. ¡Ay, la Rina! ¡Qué bonita! ¡Ay, la Rina! Me vuelvo disléxico. Me vuelvo... gilipollas perdido. Es que es eso. Es lo que os digo. Están arreglando los baños. Tengo a un... El albañil pone su radio a toda velocidad. O sea, a toda velocidad, no. A todo volumen. Es en plan de madre de Dios. Y claro... Entre el estrés del trabajo normal que estamos en plena campaña, lo de las obras, los clientes metiendo prisa, acabo agotadísimo. ¿Qué tal estás, Rina? Bonita. ¿Qué marcha llevas? Ya hemos terminado la semana. Ya podemos descansar. Solo que lo segundo, ¿qué hacen? ¿Que me duermen? ¿Son las 5? Solo que ¿qué hacen? ¿Me duermen? ¿El que dos? A los 2 grados, vale. Hostia, ¿hace tanto frío allí, Israel? ¿De qué parte de Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos vives? Mira, estaba aquí. Cansaduca, pero mejor. Ya duchadita y todo, seguro. De hecho, sí, ¿ves? Qué limpita está Rina. Y con su cremita hidratante. Vale, eso va ahí. Te duchaste pronto, bueno. A ver... Lo veo aquí. Bioderma Atoderma. ¿Ves? Si ya nos vamos conociendo. Aquí ya al final nos vamos conociendo todos. Y los rituales de cada uno. No, nos los vamos aprendiendo. A ver. ¿Dónde coño irán? Luego las veo y digo, es verdad, estoy ahí. Pues, ¿qué os parece? La convivencia, ¿verdad? Pues mira, a Rina no se los he enseñado. Mira, Rina, lo que tengo. Vamos a enseñarlo. Cada alguien que entre. Mira, mini brownies de chocolate. De Mercadona. Novedades. Hablando de convivencia, aquí hay que compartir, ¿eh? Están buenísimos, por cierto. Están. He dicho buenísimos. Lo que pasa es que no lo he pronunciado. Oh, es que te has muteado. No, 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 es que soy así. Boston. Uh-huh. Sí, hemos estado. En tu ciudad hemos estado en los Assassins. En el Assassin's Creed 3. Estuvimos en Boston. Claro, allí los inviernos son chungos. Eso es el equivalente. ¿Eso será el equivalente a Finlandia? ¿Puede ser ya o no? ¡Ay, era ese! Vale, Prometea, mira, al final.
El último izquierda es ese, ese, ese ahí, eso. Pero nos entendemos. Esto será por aquí. Vale, y este aquí. ¡Lo veo! Y el gorro de la bruja. Claro, yo... A ver, yo realmente os debo de pedir disculpas por hacer el stream así tan cansado. Porque esto... Yo entiendo que no... Joder, no es lo óptimo, ¿verdad? Lo suyo sería que estuviese bien de energía para que todos nos pudiésemos reír y jajiji, jaja, y estar yo ahí, venga, y todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Pero no, así estoy más cansado que una manta gatetes, y eso se nota. Eso se nota en el dinamismo y en la marcheta y tal. Así que os pido de... ¡Ay, mira! Os pido disculpas por eso, pero bueno. No, 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 pero bueno. Sí, 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 claro, porque al fin y al cabo, pues prefiero entrar y decir, madre mía, bonicos, qué cansado que estoy. Vamos a echar una casquera antes de irnos a acostar. No, y además por eso he elegido también este juego, que es así de chill, que podemos relajarnos, podemos hablar. Sí, eso es que exacto, es que encima al lado del mar. No, pero ¿qué es eso? Que, joder, que... Yo sé que... Es que... ¿Sabéis qué es lo curioso? Que más o menos yo tengo claro las directrices que debería seguir para ser un buen streamer. Pero no lo hago. Pero no lo hago en absoluto. En absoluto. O sea, yo sé que hago cosas que es el anti-stream totalmente. O el anti-éxito en el stream. Pero, ¿sabéis qué pasa también? Mira, ¿queréis que hablemos un poquillo de tema Twitch y demás? A ver, aquí, ¿de aquí cuántos hay? Aparte de Prometea ahora mismo, ¿hay alguien más que haga stream? Porque además a Prometea ya sabemos que ella lo hace a su aire. Tú también haces... Es verdad, claro, es verdad. Tú que juegas al Sonic con tu hijo. Mira, no te echo ahí promoción. Y al WoW. Cierto. Pero igual, también tu ejemplo también es muy bueno. Porque estás haciendo algo con tu hijo y no tienes esa ¿cómo se dice? Como esa ¿sabes? Como ambición. Ambición es la palabra, ¿vale? Hay muchísima gente que se mete en el stream y es en plan de, no, este va, a partir de ahora, este desde cero va a ser mi trabajo, me voy a dedicar todo mi tiempo y mi esfuerzo al stream. Olvidando por el camino, pues yo qué sé, hacer algo más, o sea, buscar un trabajo normal o cosas así. Segunda derecha exterior a la una. Segunda, has dicho. Es esta. Muy bien ahí. No, no, pero Rina, a ver, si es que no voy por ahí, no voy por ahí. A lo que voy es que mucha gente, y de hecho yo al principio también, o sea, yo hablo también por conocimiento de causa que en su momento me di cuenta, o sea, yo empecé así, dije, hostia, por estar jugando, si me puedo llevar algo de pasta, pues mira, de puta madre. Y llegas y ya empiezas a tener alguna suscripción. Y es que es peligroso, es muy peligroso. Hostia, mira, me han quitado un follow por ahí. Hoy hemos perdido un follow. ¿Ves lo que os digo yo del tema de estadísticas y de streaming bien? O sea, hoy hemos perdido un follow. Pero bueno, no pasa nada. Seguramente ha sido ese que ha dicho que juegue al Skyrim y que le he dicho que no volvería a tocar al Skyrim ni con un palo. Pero es a lo que vamos, que lo que quería decir es que hay mucha gente que dice, hostia, estoy ganando algo de la suscripción. Uh-huh.
Claro, pero es que es peligroso eso. Cuando empiezas a recibir likes, cuando empiezas a recibir alguna repercusión económica, te piensas que eso es importante y que vas a ir a algún sitio, pero hay mucha gente que fracasa y que por mucho que esfuerzo y tiempo a que le dediques a streamear, a lo mejor no vas a conseguir salir de donde estás. Es lo que hablamos, hay mucha gente que a lo mejor está streameando 8 horas diarias como si fuese un trabajo y tienen a lo mejor, ¿qué? 50 suscriptores. Poneros en que están en la media para ser partner o por los 100 espectadores diarios a punto de ser partner. Y tienen eso, unos 50 suscriptores. 50 suscriptores, estamos hablando de que económicamente esos 50 suscriptores suponen... A ver... $125 al mes. Ponte que con bits, con publicidad y demás, estén ganando $200 al mes. Claro, tú lo ves y dices, hostia, como hobby está de puta madre. Te estás ganando $200 al mes, ¿vale? Y por hacer algo que te gusta, que estás jugando, ¿vale? Pero, $200 al mes... No, o sea, despertad. 200 euros al mes haciendo streaming es una mierda. Es una mierda. O sea, daros cuenta, 200 euros al mes, ¿vale? Hemos dicho que echaban 4 horas al día en los días de tal. Entre 40 y entre 4. Estamos hablando de que no llega ni a 80 céntimos la hora. Una persona que esté echando 8 horas diarias y que esté ganando eso, unos 200 euros al mes... No, perdón, porque lo he calculado a 125, perdón. 200. Entre 40 y entre 4. €1,25 la hora. Sería muchísimo más factible que esa persona que está... ganando 200 euros al mes por hacer streamings, que tuviese un puesto de trabajo normal. Ahora, si es un complemento de un trabajo como lo que me sucede a mí, yo creo que ya es normal. Quiero decir, vale, tú tienes tu trabajo, tú tienes un trabajo aunque sea media jornada, pero tienes un trabajo que te está pagando la seguridad social, ¿qué tal? Porque estamos en las mismas. Tú imagínate que eres streamer y que estás sacando 200 euros al mes. ¿Y te has dado de alta de autónomo? Te has dado... Es que al final es muy jodido, ¿eh? No es llegar y ya está. Claro, papá, es muy jodido cuando no te ve nadie. Y Sepi, bonito, ¿qué tal se ha dado ese conciertaco de hoy? Que los que no lo sepáis, Sepi hoy ha hecho el concierto que ha ido eligiendo la gente a lo largo de todo el mes. Aquí vamos a ir terminando el puzzle, que al final se nos va la mierda en pedos. Uy. No, aquí. Cuando se entera de que juega sin... ¿Cuántos años tiene tu hijo Hugo, papá? ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, por supuesto, Rina. Por supuesto, Rina. Es que este ejemplo que he dicho yo, hay gente que lo consideraría un streamer de éxito incluso. Ganar 200 euros al mes con Twitch. Podría considerarse un streamer de éxito. O sea, en mi caso, yo diría, hostia, a ese tío le va mucho mejor que a mí. O a esa tía. Pero es a lo que vamos. No debería ser el camino a seguir. O sea, si tú tienes un trabajo y lo puedes complementar, a lo que voy es que es más factible dedicarle menos horas, estudiar y formarte para entrar en otro puesto de trabajo y tener un trabajo normal y complementarlo con el stream. Y ya si acaso te fuese bien, pues ya puedes dedicarle más. Si no...
No, Sefi, no, eso no va así. O sea, realmente tú te tienes que dar de alta. De, o sea, tú te. Todos nosotros, los que, aunque estemos ganando 50 euros al mes, tendríamos que darnos de alta y declararlo. Lo que pasa es que evidentemente no sale rentable. O sea, ¿para qué vas a darte de alta y pagar 300 euros de autónomo si vas a, si solo vas a cobrar 50? Es ridículo. Pero lo estamos haciendo. Esto es economía sumergida, al fin y al cabo. ¿Tú te lo has pasado con el maldito? ¿Canutas con el sanguíneo? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado de todo? 6 añitos. Madre mía, y crecen rapidísimo, papa. Ya te digo yo. No, pues me alegro de que se lo haya pasado a la gente bien. Yo te he dejado la vista en el curro, he dicho, hostia, he visto el tweet, pero hoy además es que ha sido una locura. Y te he dejado el tweet, o sea, he visto el tweet y te he dejado puesto ahí el directo en el curro, en el portátil, y digo, por lo menos apoyar una pizca a Sepi, que se lo merece. Que es muy bonito Sepi. No, no os hago promo porque estoy, como os digo, tengo el teclado en el otro ordenador. Ahora, antes de irnos, hacemos las promos. Pregúntale. Que no todos pueden ser chocas o Vivai o tal. Y es que la gente se piensa que... Pero es que en la música pasa lo mismo también. Dices, no, es que yo me paso 8 horas diarias. Mira, es verdad, vamos, ahora os leo y voy a hablar una cosa del estepario siberiano, por ejemplo. Yo igual, Prometea, yo voy a coger la cama y madre mía. Capaz de que mañana no haya Dark Souls porque me quede durmiendo hasta el domingo. Que espero, si todo va bien, fijaros que ya puedo doblar bastante el dedo sin hacerme daño. Ahora mismo ya lo puedo doblar hasta ahí. No sé si lo veis, pero ya lo puedo doblar hasta ahí. Así que yo creo que voy a poder jugar ya al Doom. El domingo va a ser Domingo de Ramos. Porque es Domingo de Ramos, ¿no? Este domingo, si no me equivoco. Submarina. Ginebra es que es una caña también. Ginebra además es una persona súper... Bueno, Ginebra, perdón. Sigo llamándola en castellano. Sigo llamándola Ginebra como en castellano, cuando ella prefiere que le llamemos Ginebra en inglés. En inglés, en los cojones, en catalán. Así que me disculpe si me ve. Pero sí, es súper cercana y de hecho... Ginebra, yo creo que es súper terapéutico para ella hacer directos. Creo que lo estuvimos hablando hace poco, el lunes lo estuvimos hablando, sobre el tema de la inclusión y de sentirte parte de algo y de no sentirte rechazado. Como que Twitch tiene, aparte de la parte mierda de Twitch, como en todos los lados, que tienes a los gilipollas, pero también tiene una parte muy buena, y es que la comunidad también te puede sentir en un sitio donde a lo mejor en tu localidad no puedes conocerlos, y no puedes conocer a gente que sea así de aceptable, ¿no? O de abierta, mientras que en Twitch a lo mejor sí. Entonces, pues pa'lante con Ginebra también. Hola, Scorpion, ¿qué tal, bonico? No, 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 Sefi, sí que te tienes que dar... No, no, no. No, no es... O sea, tú, desde el momento cero que tienes unos ingresos, tienes que declararlos. Y la putada es que en España tú tienes una cuota mínima de autónomo. Es más, yo estuve mirando porque... Bueno, yo tenía mi empresa y demás. He estado de autónomo un montón de tiempo. Y claro, cuando me metí a trabajar donde estoy ahora mismo, yo todavía seguía teniendo cosas y facturas que hacer a ciertos clientes. Entonces, mientras estuve trabajando en la empresa en la que estoy, esa empresa que estaba pagando la seguridad social por mí, yo estuve dado de alta de autónomo a lo mejor 6 meses, o sea, pagando la seguridad social para cobrar... O sea, para que tengas una idea, estaba pagando 378 de autónomos
para cobrar 400. O sea, imagínate. Y de esos 400, le restas los autónomos, que quedan 22 euros. De esos 22 euros, el 30% se lo tenía que pagar en impuestos. Así que imagínate cómo va eso. Sí, es una caña. Ginebra es una caña. No, claro, pero es que es eso. O sea, si tienes que facturar, y el tema está en que con el tema de Twitch y de YouTube y demás hay muchísima oscuridad. ¿Cuándo es, o sea, lo que dice Sefi es porque es la trampa, entre comillas? Es decir, si tú no ganas 600 euros al mes, no te van a detectar. No van a detectar esos movimientos. Ahora, si estás ganando una X cantidad que te va entrando, claro, tened en cuenta que Google, Amazon, etcétera, sí que lo declaran. Entonces llega un momento. Sí, aquí los impuestos son una mierda, Sarrael. Llega un momento en el que te pillan. Dicen, oye, ¿de dónde va esto? Es igual que, por ejemplo, no sé si... yo, por ejemplo, cuando hacía lo del el 347, que tienes que hacer una declaración de bienes, o sea, de una declaración de los ingresos y gastos, o sea, de las transacciones hechas con un cliente o proveedor que superen los 3.500 euros, los tienes que declarar en el 347, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si no llega a los 3.500 euros al año, puedes ocultarlo, por así decirlo. Entonces hay un montón de trampas de ese estilo para hacer esas cosas. Pero que al fin y al cabo, una cosa es que lo quieras declarar y no. O sea, una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es, pues, buscar los espacios grises. Es como lo del copyright. Realmente no se puede poner música con copyright en Twitch. Ni en directo, ni que la toques tú, ni hostias. No se puede poner. Ahora, tú la tocas de forma de que intentes que no te lo detecten, ¿sabes? Exacto. A ver, que tampoco soy un experto, ¿eh? Es lo que entiendo yo. Pero es a lo que voy, Sefi. Tú estás buscando curro. Tú estás buscando curro. Es a lo que voy yo. Que lo que no se puede hacer es decir, no, es que voy a dedicar mi carrera completamente. Es más, yo te digo, una persona coge y dice, mira, ahora mismo estoy sin curro, voy a probar a ver qué tal me va Twitch. Pruebas un mes, que a lo mejor no, mientras vas buscando cosas, y si no te funciona, si ves que no hay feedback positivo. Y feedback positivo me refiero a que haya una evolución constante. Tú y yo, por ejemplo, Sefi, es que... yo a ti te veo sensato, no creo que cometas ese tipo de errores. Pero si tú y yo vemos nuestras métricas, vemos que hay días que nos han hecho unas raids y nuestras estadísticas se disparan, sabes que es por la raid, no es porque te esté viendo la gente. ¿Sabes? Quiero decir, sabes que otro día que no te hagan esa raid, tu media se va a quedar baja. Que no es estable, que no es estable lo que estamos haciendo. Entonces, sí, evidentemente te da un subidón de la hostia. Y si hay suscripciones y cosas así, dices, hostia, pues de puta madre, es lo que decíamos. Es muy, muy comparable al tema de las tragaperras. Dices, ¿por qué sigues echando pasta e invirtiendo pasta y dinero en lo de las tragaperras? Porque tienes la esperanza de que en un momento te dé un feedback mayor. Pero es a lo que voy, que hay que ser sensato, hay que tener los pies en el suelo. No decir, hostia, hoy he tenido una raid de un tipo... O sea, conozco a un chaval, ¿vale? Que le hizo una raid de un tío gordo de 2.000 y pico personas, ¿vale? Claro, solo con esa raid en ese momento, ¿tú sabes lo que le subió las estadísticas ese día? Pero claro, al día siguiente, vuelve a su media de 15 personas. Entonces no puedes tenerlo como referente, ni puedes... O sea, evidentemente tampoco vas a renegar de ello. Hostia, te alegras, es de puta madre. Dices, hostia, qué guay. Pero no puedes centrarte en ese tipo de cosas. Las estadísticas hay que saber leerlas.
Mañana mirarás qué son los clips. No, pues, sí, Twitch genera mucha dependencia, Israel. Tienes muchísima razón y es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay mucha gente que es eso, que ve esa posibilidad de decir, lo que hemos hablado, ¿vale? Imagínate que es una persona que tiene 100 personas de media, ¿vale? De espectadores, estables. No que le hagan una raid y se queden, no, 100 personas de media estables, ¿vale? Está a puntito de conseguir el partner, ¿vale? Pongamos Adultime, por ejemplo, o Natea, o Erisferia, ¿no? Que son personas que suelen tener unas medias bastante altas, comparadas con el resto de los mortales, ¿vale? De los tristes desgraciados que somos nosotros. Imaginaos esas personas, ¿vale? Que están ganando, evidentemente. Dices, mira, está ganando 300 euros al mes. Si se diesen de alta de autónomos, tened en cuenta que no ya, ¿sabes? Y depende, evidentemente no sé cuánto ganará ese tipo de gente, pero es a lo que voy. O ponte que ganen, pues eso, 400 euros al mes. Si lo haces legal y te dar de alta de autónomos y todo el copón, te queda nada. Y si no lo haces, joder, es que ¿cuánto cuesta el alquiler de un piso hoy en día? Es que no tienes ni para comer. Por eso digo que lo importante no es no hacer streamings o dejar de hacerlos, o hacerlos. Lo importante creo que es que sepa que lo mires con perspectiva, que no digas en plan de no, es que si lucho muy fuerte por mis sueños se cumplirán. A ver, hay que ser sensato. Y sobre todo, que esto es un complemento. Que el día de mañana, a lo mejor, en tus ratos libres. Joder, que yo llevo 3 años aquí en Twitch. O sea, que mirándolo con perspectiva, yo llevo 3 años aquí en Twitch. Y sobre todo, que es a lo que voy, que es la esencia de mi mensaje. Esto no se hace por pasta. Esto no se hace por pasta. Esto no se hace para ganar dinero. Esto se hace porque te gusta, porque estás a gusto. El dinero es... Para mí, por ejemplo, es como el apartado... O sea, una cosa es... cuidado, ¿eh? Una cosa es un streamer profesional, que lo sea profesional. Es decir, hablemos de menos 13, de... ¿Qué te voy a decir? De gente así que es menos... Que es menos top, pero también es top. De Loulogio. Este tipo de gente que tiene ya una comunidad grande, que a lo mejor es de Karmadoc, que creo que ahora ya está también igual en unas medias de 1000 espectadores y cosas así. Que dices, hostia, esto. Esa gente ya a lo mejor sí que se lo puede permitir. ¿Vale? Ya pueden ser profesionales de esto. ¿Por qué? Porque ganan suficiente como para pagar autónomos, declarar los impuestos y además ganar dinero para comer, para vivir. Pagar la luz, pagar todo. Pero es que es eso. Imaginaos. Yo voy. Si es que tendría que cambiar a Just Chatting. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy ganando. O sea, no he llegado todavía a cobrar todos los meses estables. Pero estoy rondando a los. Ahora mismo estoy rondando eso, los 100 euros al mes. Yo estoy echando, si miro las estadísticas, estaré echando unas 200 horas, a lo mejor, en Twitch. ¿Creéis que sale rentable? Hola, Ani, bonica, ¿qué tal? Y es a lo que iba. Tú dos este año, ya ves. Puede ser estresante y duro. Es más, Prometea, ese chavalito que quiere luchar por sus sueños y demás tiene muchísimo tiempo libre. Y cuando tienes mucho tiempo libre, pues puedes hacer muchas cosas. Pero es a lo que voy. Creo que es un error... que es también una de las claves del mensaje que quiero dar. Es un error centrarse en ser streamer y estar streameando y ya está. Hay que formarse, hay que aprender a hacer cosas. Mirad el directo de Kadul. O sea, tú ves el directo de Kadul y lo mismo te hace explosiones, que te hace que su cara mueva, que se hacen... O sea, si eres streamer y quieres dar un espectáculo o entretener o lo que sea... Que a veces no hace falta tampoco la hostia. Pero hay que ir aprendiendo, creo. Es igual. No me hagáis ni puto caso. Lo que sí que os iba a decir es como. Es lo del Estepario Siberiano. Que bueno, no sé si lo conocéis. Es un canal de un batería valenciano. Que hace vídeos tocando la batería. Es buenísimo. De hecho, ahora lo han fichado como batería de Saratoga. Y el tío es un prepotente del copón. O esa sensación da.
Y en uno de los vídeos dice que no. O sea, que ser buen músico es practicar y practicar y practicar. Que él toca la batería 8 horas al día y por eso le ha llegado a estar donde está ahora y todas esas cosas. Y dices, claro, está sacrificar trabajo, sacrificar amigos, sacrificar relaciones y cosas así para seguir ensayando, practicando y tal. Ese mensaje es muy, muy, muy peligroso. Porque hay veces que echar horas en una práctica, de ya sea de un instrumento, de Twitch, de lo que sea, puede que no avances. Puede que no te lleve a ningún sitio. Él a lo mejor sí, le ha venido bien, pero no todo el mundo somos igual. Y a lo mejor a otra persona echar 8 horas diarias está perdiendo oportunidades reales que está sacrificando por hacer eso, y a lo mejor no llega a ninguna parte. Porque a ese puesto llegan 4 personas. Que Karma Doc se ha tenido que buscar un trabajo de media jornada porque no le da. Lo entiendo, Pisa. Es que lo entiendo. Es que es a lo que vamos. Y Karma Doc tiene unas medias brutales. Pero es a lo que voy. Y es que no puedes centrarte, y sobre todo en los niveles que estamos, de los que estamos hablando. Espérate que me voy a cambiar el... Me voy a cambiar aquí. Por supuesto, Sefi, pero ¿cuánta gente tiene sponsors? Respecto a lo de sponsors y cosas así. O sea, el Esqui, por ejemplo, sí. Que mira, el Esqui, por ejemplo, es uno de los ejemplos que están ya tirando a poder vivir profesionalmente de esto. ¿Por qué? Porque tiene sponsors, porque ya tiene unas medias decentes, tiene unas suscripciones, un número de suscripciones decentes. Vale, si ya estás ganando 1.300 euros al mes con Twitch y lo que generas alrededor, joder, pues ya es algo a tener en cuenta. Ya dices, hostia, me estoy ganando la vida de esto, puedo profesionalizarme de esto. Y ahora es cuando te está dando dinero. Le voy a parar, que esto lo seguía grabando. Voy a cortar la grabación de YouTube aquí. Seguiremos nosotros de cháchara, y si los que estáis viendo esto en YouTube, que sepáis que estas chácharas las tenemos en twitch.tv/lascosicardeoserra cuando eso.